contemplando los cerros, contemplando los caminos que parecen serpientes que bajan de la montaña a tomar agua al río, y desde acá contemplar el paisaje de nuestra gente, ese paisaje natural de la tierra nuestra, de nuestra Guatemala, de la laguna de Chesoc o acá en Huehuetenango. ¡Ay, cuántos recuerdos quedan grabados en la mente de don Eligio! Cuando era joven, cuando tenía mucha energía, cuando salían las fiestas, cuando salían las ferias, cuando de la mano los llevaba a ustedes y les compraba el estreno de la feria, cuando de la mano los llevaba al monte a trabajar, cuando los llevaba a pasear al pueblo por el día de la plaza. ¡Ay, cuántos recuerdos le quedan remontados a don Eligio en esta oportunidad! Por eso don Eligio dice: mis hijos, todo ha cambiado acá. Ya no es lo mismo cuando me fui a los Estados Unidos. El viento ya cambió su dirección. La tierra ya no es la misma. La tierra se seca y ya no da su mismo fruto. Las historias de mi gente han cambiado también. Y yo he cambiado. Yo he cambiado también, mis hijos. Ya no es lo mismo. Antes tenía mucha fuerza y poca experiencia. Hoy tengo mucha experiencia, pero ya no tengo fuerza. Y Dios me ha dado este camino y lo he recibido con lealtad y agradecimiento. Mis hijos, solo quiero decirles muchas gracias. Muchas gracias por el amor que me tienen. Muchas gracias por el amor que todavía en sus corazones hay. Y yo espero que Maruquita linda, la mujer de mi vida, la esposa, vuelva pronto conmigo. Yo la necesito. Yo quiero que esté acá. Yo quiero que de alguna manera compartamos nuestra casa en estos últimos años. Yo sé que Maruquita me quiere y me ama. Yo también la quiero y la amo a ella. Porque ustedes son producto de nuestro amor, mis hijos. Y por eso hoy, tal vez detengo las lágrimas y no brotan en mis mejillas, pero por dentro, mis hijos, yo estoy llorando también. Así es de que, mis hijos, yo les echo la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que tengan siempre salud, para que sean felices y tengan trabajo. Así es de que son mis palabras, dice don Eligio Domingo. Yo sé que la falta de un miembro no es problema para mí y no es tristeza para mí, porque Dios lo quiso así. Y algún propósito grande hay en la vida mía y en la vida de ustedes, mis hijos. Así es de que con el profesor Mario Barrios, aquí estamos, contentos y felices. Que Dios los bendiga a todos. Bien, mis amigos, han recibido ustedes la bendición de su padre. No sé si algún día ustedes vuelvan y lo puedan encontrar vivito, sanito y coleando. O quizá ya solo un rótulo en una cruz, allá en la ciudad del silencio. Por eso hay que dar en vida, hermano. Hay que dar todo lo que se puede hoy y no esperar mañana. Y para el anónimo que está detrás de todo esto, nuestro cariño y nuestro respeto.
Que Dios los bendiga a todos y sean colmados de esa gratitud del Supremo Creador. ¿Bien? Don Eligio, dice María Elvira, Fidelia Domingo Tomás y Armelio Domingo Tomás. Papas, aquí le mandamos a usted una cama. Y aquí está su cama. Gracias. Aquí le mandamos también una lavadora para su ropa. Ahí está su lavadora. Y aquí le mandamos también una estufa para que cocine sus alimentos y viene con todo y cilindro. Y también le mandan una hamaca. Ese es otro regalo que le están mandando. Ahí se lo van a poner. Y si ustedes nos ven tomando aguas a todos, es porque alguien nos pidió de que disfrutáramos de un agua durante este video. Así es de que ahí está. Y luego, pues, ya entregamos la lavadora, la estufa, la cama de madera, la hamaca, el cilindro. Y luego tenemos algo más ahí para ustedes. Así es de que estos son los regalos para usted. Y luego para su tío, don Francisco. ¿Dónde está don Francisco? Véngase para acá, don Francisco, porque yo quiero ser más grande que usted. Así es de que por eso me subo a la banqueta y usted se queda ahí abajo. Bueno, hola tío. ¿Cómo está tío? Súbase para que no se sienta mal ahí porque yo me miro muy grandote. Así es de que dice, tío, ¿cómo está tío? Espero que esté bien, dice. Mire, por ahí, aunque sea recuerdos sencillos, dice, pero van con todo nuestro corazón. Ahí le mandamos un soterrano, dice, para que se parezca también, igual que don Román ahí. Ya, ¡puro mexicano! ¡Puro mexicano! Ahí está, ese su regalito sencillo, dice, pero va con todo el corazón, dice. Y luego, pues, para el que salió de las aguas, ¿quién fue el que salió de las aguas? ¿A quién rescataron de las aguas? A ver, cuénteme. ¿Cómo está la historia de la Biblia ahí? Que hay un hombre que fue rescatado de las aguas. Y se llama Moisés. ¿Dónde estás, Moisés? Ven para acá, Moisés. Ahí estoy, dice. Todavía lo tienen en la canasta ahí de... Bueno, aquí está Moisés. Vente para acá, Moisés. Aquí quédate. Ahí estamos bien. Aquí está Moisés, dice. Bueno, Moisés, dice, que con todo nuestro cariño también te mandamos algo ahí. Que Dios te bendiga, Moisés. Y aquí te mandamos un tu regalito. Muy bien, ahí está su regalito, Moisés. A ver, ¿qué dice? Dice, aunque sea sencillo, humilde, pero va con todo el corazón. Aquí, es cierto, se ganan dólares, pero también se gastan dólares. Y hay que sufrir, dice. Así es de que ahí está tu regalo. Que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, don Eligio está preparado. Aquí quédate, aquí quédate, aquí quédate. Aquí quédate. Ahora sí, don Eligio está preparado para el discurso presidencial, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Aquí está don Eligio para regalar. Y luego, pues aquí está el pastel también, don Eligio, porque dice que hay que comer pastel el día de hoy. Sí, así es de que esto es en agradecimiento a todo. Ajá. Y, ah, bueno, hay algo importante, don Eligio. Sí. Para eso es el pastel. ¿Usted recuerda quién de sus hijos cumple años hoy? La María. ¡María! ¡Ella cumple años! Bueno, démosle un aplauso, pues, porque no se ha olvidado. Don Eligio no se ha olvidado. Y entonces dice, papá, dice, ahí celebra mi cumpleaños. Por eso mando el pastel, dice, para que celebre mis 15 años, sí, dice. ¿Verdad que 15 está cumpliendo? Sí. Sí, ¿verdad? 15 años. Bueno, muy bien, así es de que... A ver, por favor, su discurso ahí, sí, para sus hijos.
Gracias, mija María. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga con todo ese regalo. Pues gracias, mija, y Fidelia y Armelio. Muchas gracias, mija. Ya me quedé contento con esos regalos. Yo, la mera verdad, aquí en nuestro país, pues muy escaso para ganar esa cantidad. No tengo con qué pagarles, pero Dios les bendiga, que Dios les paga. Y cuídense bien sus trabajitos. Siempre recuerden, Dios es tan grande con uno. Así de que mi deseo es cuidarse ustedes, cuiden los niños. Mi hija María y a usted, yerno Israel Díaz. Felicita a mi nieto Nico, Elías, Tito, Israelito. Muchísimas gracias, mija, por este regalo. Que Dios le bendiga. Y tanto como le saludo también a usted, esposa, muchas gracias. Estoy viendo un gran regalo de nuestros hijos. También a usted lo agradezco. Participaste porque tuvimos plática, tuvimos de acuerdo, así de que nuestros hijos no salieron tan y una vez perdido. Así de que le agradezco bastante a usted, esposo. Ojalá que usted colme la bendición de Dios, que toque su corazón, que regrese muy pronto. Y agradeciendo a Dios, pues yo estoy con este resto de mi vida. Claro que ya estoy inválido, pero Dios con su poder, Dios con su ayuda, de repente voy a recuperar aquí más adelante, por si Dios nos presta vida. Así de que muchísimas gracias. Y con este hombre ya cumplió, él ya vino a conocer la casa. Así de que con usted, don Mario, que les bendiga, Dios les bendiga y sus caminos, que les vaya bien. Muchas gracias. Pues la mera verdad, estoy recibiendo este regalo de mis hijos y cumpleaños de usted, mi hija María, y voy a comer este pastel con toda la familia. Y así de que muchísimas gracias, así de que no se agüiten, pónganse ganas del trabajo con el tiempo. Gracias a ustedes, ya me regalaron este, yo con qué voy a ganar, como dice mi amigo don Mario Avino. Deseo hay, pero no puedo, ya acabó el tiempo, así de que... Muchas gracias, mija. Solamente mis palabras. Y así de que cuídense. Claro, gracias. Claro que sí. Bueno, brindémosle un aplauso a don Elicho. Qué lindo, de verdad. Bueno, es un hombre fuerte. Tiene lágrimas. Tiene húmedos sus ojos. Pero su corazón es el que llora por dentro. Por dentro está llorando. Así es de que si alguien más tiene palabras, pues hay que expresarlas. Primeramente, adiós. En segundo lugar, a usted, don Mario, muchas gracias por venir a conocer su casa de mi hermano. Y a usted, sobrino y sobrina, quiere felicitarle. Muchas gracias por este regalo. Que Dios le bendiga y que trabaje en los Estados Unidos. Gracias al Señor que hemos ido a conocer Estados Unidos. Lo conozco donde quedaron ustedes. Así que felicitaciones. Sigue adelante. Y con este personaje que ustedes vieron, no sé cómo se conocieron, pero quiero agradecer de verdad de corazón. Muchas gracias. Se vaya con cuidado cuando va en el camino, que Dios le bendiga. Muchas gracias. Claro, sí. Bueno, no sé si tú quieres decirle algo. Sí. Yo me voy a quedar ahogado. Moisés no se queda ahogado, siempre sale. Siempre sale del agua. Primero que nada, pues, hermana María, Armelio, Fidelia. Para todos, buenas tardes o buenas noches, buenos días. Y quiero van a ver este video y si están en vivo, en directo. Eso no lo sabemos todavía, pero total de que estamos viendo que están filmando el video. Primero que nada, pues agradecemos a Dios que está vivo papá con nosotros. Aquí está tío Francisco y por supuesto en compañía también de don Mario Barrios. Gracias, muchísimas gracias. De todas maneras, les agradezco bastante por este regalito. Pues no sé, ojalá que Dios les pague y que se cuiden mucho en sus trabajos, en su renta, con cuidado. Muchísimas gracias. Claro que sí. Bueno, mis amigos, esta es la alegría, pero hace falta otra alegría. Falta otra alegría. Así es de que vamos entonces. Aquí está don Román con las dos damas, es su esposa y sobrina de su esposa. Así es de que ahí está don Román, algo así, estilo.
estilo mexicano, un poco agitado, no sé qué le pasa. Una cervecita se compone. Bueno, muy bien, así es de que vamos entonces a ver, vamos a ver esto, pero vamos a ver la comida. Pero que haya fiesta mejor antes, que haya fiesta, que haya alegría, y luego nos vamos a ver la comida porque precisa, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así es de que haya alegría. Aquí se nos quedan ustedes, no se nos vayan porque hacen falta las fotos. Así es de que ahorita vamos a echarle un vistazo a la comida. Vamos a echarle un vistazo a la comida. Muy bien, María Elvira, Fidelia Domingo y Armelio. Bueno, pues no quiero yo mencionar, pero ya te mencionaron, Israel. Te quieren mucho. Así es de que acá están los pachitos y aquí hay más pachitos para poder comer un pachito de acá de la frontera. Ya casi es la frontera, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos para que ustedes pues vayamos a, o vayamos todos a disfrutar de los pachitos. Así es de que aquí están las damas. A ver, ¿cuál es su nombre? Nancy Méndez. Muy bien, Nancy, mándale un saludo a la familia. Hola, no nos conocemos, pero mucho gusto, aunque sea por teléfono. Como nos habíamos conocido, pero mucho gusto de saludarlos, qué bien, los felicito. Es un gran aprecio que le tienen a su papá y qué bueno. Eso es, que Dios los bendiga a ustedes por hacer eso. Bueno, pues miren, aquí están los pachitos, muy gorditos. Estos sí comieron bien en el desayuno, así es de que aquí están. Y por acá tenemos a una linda dama, me parece que es la esposa de don Román. Su nombre, por favor. Roxana de León. Felicidades por lo que han hecho por su papá. Yo me alegro mucho de que estén haciendo esto. La verdad, hay que darle lo, ya que lo tienen, hay que darle lo que se les puede dar. Yo lamentablemente yo ya no tengo los míos, pero sí me alegro que otros que lo tienen lo puedan hacer y lo puedan valorar a tiempo. Exactamente. Y por acá don Román, a ver don Román. Yo no tengo palabras, me comieron la lengua los ratones. Así que ahí estamos. Entonces ahora sí, muchas gracias a todos. Luego vamos y volvemos acá con la familia y nos vamos a despedir. Así es de que para todos ustedes amigos, pues, ¿qué podemos decirle? Darle gracias al Creador del Universo y decir a ustedes mil gracias. Que Dios los bendiga. Es el equipo de Comercial Barrios y su pequeño pero gigante amigo, el profesor Mario Barrios. No se les olvide, bendigan a los Estados Unidos, porque de ahí viene nuestra comida. Sabemos que se están sacrificando mucho, pero bendigan esa tierra, es una tierra bendecida. Ahora se quedan ahí. Thank you.